Municipalidad de Bomberos Voluntarios, kilómetro 112 de la ruta nacional, de la autovía nacional número 7. Aquí nos encontramos en Giles, en manos San Andrés de Giles, Carmen de Areco. Bueno, todos bomberos voluntarios trabajando en este auto que marca Ford, última generación. Un auto correspondiente a alguna de las fuerzas, identificado con alguna de sus valillas, en un vuelco que no parece haber involucrado otro vehículo por el momento, y donde lamentablemente el conductor de este vehículo de sexo masculino pierde la vida, diríamos instantáneamente, cuando llegamos a encontrar a policía trabajando en el lugar, y bueno, bomberos y ambulancias tuvieron nada por hacer en este lamentable hecho aquí ocurrido a las 21:30 horas en la noche del viernes. Reiteramos, kilómetro 112, autovía número 7, sentido San Andrés de Giles, Carmen de Areco, un auto marca Ford, última generación, conducido por un hombre, el cual pierde la vida, teniendo un fuertísimo impacto contra el guarray, el cual también se incrusta dentro del interior de este vehículo, y bueno, produce la muerte prácticamente instantánea del conductor, ya quedando, bueno, volcado totalmente aquí.